guys, hoy yo voy a hacer un monster truck. ¡Wow! Lo comentamos. Esto es el engine y las... Ahí dice, puedes construir dos. So yo creo que yo voy a hacer este primero. So, comenzamos. Eso lo pones ahí. Vamos a hacer este. Hay tres paquetes, un sticker, cuatro llantas y... Sí. ¿Contamos? Solo abrimos. Y buscamos estos dos. Y pongo este. Wow. So ahora voy a agarrar este y voy a agarrar este, estos dos, y agarro un de los grandes. Y lo pongo ahí, acá. Aquí. Aquí es donde usamos esta grande parte. Usamos esto y lo ponemos acá. Me vas pasando las partes. Yo te paso este. Te voy a pasar este, este, el azul, ese, un negro, y este. Mira este, creo que este es el motor, esto va ahí en el motor, yo lo sé. A veces hay que tenerle paciencia para poderlos meter, para que no se vayan a dañar. Así que vamos a seguir hasta la mitad y regresamos a ver cómo se ve. 2 horas después. Bueno, como pueden ver, así va nuestro motor. Yo creo que acá va a estar el engine como fue en el Ferrari. ¿Te acuerdas? Sí. Yo creo que va a ser el mismo. Todavía nos faltan bastante hojas. Solo que como se puede ver, va a ser chiquitito. No va a ser muy grande. Sí va a ser grande. Así que vamos a ver. Digo que no. David dice que yo sí. Yo creo que sí. Y acá se ve como acá está como la silla, ¿verdad? Esto es la silla, ¿verdad? No creo. Pues no le creo. Yo creo que esto es la silla. Como acá, o acá, y acá está la cosa. Eso es lo que yo opino. Vamos a ver qué pasa. A ver, ayúdame a encontrar esta que no la encuentro. ¿Cuál? Esta. Nos vemos cuando ya casi terminamos. Cuando le hayamos avanzado un poquitito más. Para que ustedes vean todo lo que nosotros hacemos. Ya estamos casi en las últimas. Como pueden ver, tenemos muy poquitas fichas. Casi, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stickers. Después de eso, enseñámoslos porque ya terminamos casi todos los stickers. Número 1. ¿Uno sticker? Shush. Número 1. El toro loco. El toro loco. Se llama este carro. Toro loco. El toro loco.
y en español, no en inglés. Y teníamos como muchos legos, ahora mira lo que tenemos. Poquitito. Ya voy a poner las llantas, porque ya creo que ya vamos a poner las llantas. Está difícil. Soy un pro. Ya dicen que me quieren hire en los legos. Que ya dice que yo soy un pro. Sí. Ay, yo soy pro. Tienes que decirle, la pro es mi mamá. ¿Quién no tiene esas mamás que siempre... ¿Que siempre qué? ¿Que siempre qué? Quiere actuar muy cool. Bueno, ya te dije. Estas llantas son muy difíciles. No, yo no puedo. Los dedos sí lo puedo, pero las llantas no puedo, porque no lo puedo doblar. So, nos vemos cuando casi terminamos. Sí. Cuando ya tenemos cuando como esto de Lego. Esto. Ahí está. Pues como ya ven, ahí tenemos los cuernos de la cosa. Como yo dije, esto es un monster truck y le dije a Jenny, va a estar chiquito, que este acá va a estar como en la silla. No, me dijo que no y ahí está. Y dijo Jenny que estaba pequeño y cuando las llantas están ahí van a estar más grandes. Vamos a ver. Así que dejen los comentarios, ustedes creen que antes de seguir viendo el video, si creen que va a estar grande o chiquito. So, paren el video y digan en los comentarios si este carro va a estar grande o chiquito. Y no digan que va a estar más grande que el Ferrari y todo eso. Solo te estamos diciendo si está grande o pequeño. Cierra los ojos. Ahí viene Vane. Vane, necesitas cerrarte los ojos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo. ¿Te acuerdas en el video de Lani? Ajá. ¿Te acuerdas cuando me compró? Ese es. Este es el carrito que te compraron. Uh-huh. Oh, ya casi lo acaban. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Monster Jam. No, se llama El Toro Loco. El Toro Loco. ¿El Toro Loco? Uh-huh. Oh, sí, El Toro Loco. Ahí está, otra llanta. Y ahí está. Ya terminamos. ¿No? Casi terminamos. Casi terminamos. Hacemos eso así por ahí. Es como un carro de verdad, solo te pone. Según el carro se puede echar de para atrás y agarra el curso. ¿Oh, sí? De eso que se... Según. That's why, eso es porque tiene la cosa ahí adentro. Y pues típico, siempre nos quedan fichas. No, mira que todas se le sobraron. Sí. Es normal, ¿no? No. ¡Mira ese! Es la réplica de este. Todos esos son de Monster Truck. ¡Ella! ¿La viste, David? Casi se rompió. Eso porque tenía esa cosa, mira. Yo creo que esta cosa es lo que lo controla, ¿verdad? Sí. Manicar. ¡Wow! Yo no sabía. Yeah. Así que esto fue todo por hoy. Si a ustedes les gustan los videos de ver cómo se van armando los Legos, dejen los comentarios y para la próxima podremos agarrar uno mucho más grande. ¿Y qué tan grande? ¿Te acuerdas del Titanic que vimos en la tienda? Ese está espectacular. ¿Te acuerdas del Titanic? Sí. Para ponerlo ahí debajo de la chimenea. ¿Cuántas piezas eran? Muchas. Si este apenas tiene 200... El Titanic tenía miles, ¿te acuerdas? Uh-huh. Tenía como 10,000 o 14,000, sí. Algo así. Pero está enorme. Déjenos saber en los comentarios si lo debemos de armar. ¿Este tiene 200? 247.
como está en el foto, estos son los dientes. Uh-huh. ¿Esos son dientes, cierto? Dice que esos son dientes. Y cacho. Y si son nuevo a este canal, denle like, suscríbanse, denle la campanita para que cada día cuando subimos un nuevo video les den notificaciones. Uh-huh. Y eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!